dos hijos y aproximadamente 8 nietos. Ya después también los bisnietos, festejando lo que son los 100 años de Don Rufino. Muy lúcido el señor. Él ni siquiera usa bastón, camina solo. Y ya vamos a acercarnos para saludarle primeramente a Don Rufino y también hablar un poquitito con él. Don Rufino, muchas felicidades. Gracias. De guapo allá. Ya está. Acá nos dice todo, tu familia, tus hijos, tus nietos, que sos una persona muy lúcida, que todavía gozas de muy buena salud y que no todos los días se cumple 100, ¿verdad? Sí, es cierto, güey. Y muy contento se te nota también acá festejando con toda tu gente. Sí. Y también lo que nos comentaban acá es que sos muy fanático de Luque. Sí. Tenés mucha historia acá en la ciudad de Luque. Mucha historia tengo en Luque. ¿Qué, por ejemplo, te acordás de tu época de juventud acá por la República? De todo un poco, yo estoy metido. Estoy metido en la política, en la iglesia, en el deporte. Pero en el deporte es el que ando más. ¿Siempre te gustó lo que es el Club Esportivo Luqueño? Yo estuve como 15 años de tesorero en el Luqueño. Hijo directo también de la ciudad. Sí. Y acá está también sus hijas. Acá está una de sus hijas. Ahí está el señor José también, que es uno de sus hijos, que nos comentó, ¿verdad?, de que el señor Rufino es muy fanático de Luque, muy querido en lo que es esta ciudad. Sí, él fue directivo de Luque en los 70, cuando salimos vicecampeones en el 75, cuando le ganamos al River. Y acá está uno de los que fueron precursores. Pancho Rivera está acá compartiendo con papá sus 100 años. Y ojalá que cumpla otros 100 más, a ver si podemos volver. Medio difícil, pero estamos en eso. Y por supuesto, ¿verdad? Acá hablar con una de sus hijas, que nos comente cómo fue siempre Don Rufino. Se le nota hoy en día alegre, pero seguramente ustedes compartiendo el día a día con él tienen esa satisfacción de poder decir sí, así, de esta manera es mi papá. ¿Cómo es Don Rufino? No se queda un minuto en la casa. Todo el día sale, se escapa de mí. Él nunca se tiene, todo el día se levanta, lee el diario hasta las 11. Después tiene que desayunar y después ya tiene que sentarse allá afuera. No es un señor que se queda en la casa. Te descuida y ya se escapa algo. A ver, acá los nietos también si pueden mencionar un poquitito de cómo es Don Rufino. Y él es muy religioso, siempre está con su rosario. Yo cuando vivía con ellos, él siempre ya me esperaba, temprano se levantaba a las 5 y yo me iba a trabajar a las 7. Y él me contaba que cuando yo me iba al trayecto del trabajo, él siempre rezaba por mí para que vuelva bien. Y siempre está con la Biblia también, rezando. Y siempre está con su historia. ¿Un legado importante que haya dejado para vos? Es muy responsable. Es una persona que tiene su rutina y que nunca dejó de hacer lo mismo, de levantarse temprano, de leer la Biblia, de rezar. Y por sobre todo vemos muchas generaciones acá, Ara y Leila. Vamos a hablar con los más jóvenes también para que nos comente un poquitito de cómo es el abuelo Rufino. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Diego. ¿Qué tal es el abuelo Rufino contigo? Bastante amable desde un principio. ¿Compartís mucho con él? Sí, comparto mucho con él porque prácticamente viví con él desde que nací hasta este punto de mi vida. ¿Qué es lo que más te gusta de todo? En su forma de ser y que es muy tranquilo. Y siento que es muy simpático también, siempre está haciendo bromas. Sí, no, el único problema es que siempre le intenta pegar a mis gatos. Le tira juego y ese tipo de cosas. ¿Y qué hace para defenderle? Les escondo la mayor parte del tiempo, porque si no, cualquier cosa agarra y les intenta matar. Ahí está, y por sobre todo, acá ya se están preparando todos. Creo que ya vino la primera ronda de lo que es la comida, pero están enseguida ya preparando lo que es la segunda ronda, porque acá va a ser una fiesta total. Y queremos despedir un poquitito con la música de Luque. También ahí están los arpistas, porque ellos son fanáticos de la ciudad de Luque. Así que se despiden ellos con la polca del cure Luque, festejando los 100 años de Don Rufino. Gracias.
gracias, Mati. Y cómo quisiera estar ahí realmente celebrando ahí con toda la gente. Mirá la cantidad de invitados que tiene hoy don Rufino, y no es para menos, ¿verdad? Celebrar 100 años de vida no se hace todos los días, así que muchas felicidades también para esta familia que sigue teniendo consigo allí a su ser querido don Rufino. Gracias, Mati. Enseguida volvemos contigo porque ahora tenemos que cambiar también de...